Hola, grupazo, grupazo, ¿cómo están? Los saluda José Fuentes aquí desde mi biblioteca pues, personal, aquí en mi estudio, en casa, su casa. Quería darle las gracias por estar aquí a todos los suscriptores nuevos que han llegado. Estamos ya casi en 8,500. Yo creo que este mes tranquilamente empezamos con los 9,000 y vamos para los 10,000. La verdad que se está duplicando todo. Yo creo que en un momento dado va a haber una triplicación también de suscriptores. Estamos creciendo bastante. Les quiero agradecer mucho por su confianza. Es un canal de metafísica, son visiones personales, son visiones prácticamente pues muy mías. No significa absolutamente que quiera ofender, asustar o condenar a nadie ni a nada. Entonces es un canal de metafísica, es un canal de alquimia, es un canal de misticismo y todo lo que viene con eso. Entonces ustedes si no están adaptados o no están acostumbrados o no les gusta la parte hermética, vamos, de la cuestión de clarividencia, pues no es un canal para ustedes. Si ustedes están, con esa inquietud de despertar ese tercer ojo, con esa inquietud de saber más y si nada más quieren estar aquí por prevención, quieren estar aquí por educación, bienvenidos, este es el canal para ustedes. Quiero decirles que estaba leyendo los diálogos de Platón. Es un libro excelente, se los recomiendo mucho. Es una joya de libro. Platón es el primero que escribió sobre la Atlántida, y era una persona, era un filósofo muy adelantado, me gusta mucho leer. He estado un poco confinado porque he tenido mucho trabajo, he estado llegando muy cansado, la verdad. Se ha explotado mucho el área de fisioterapia, ha llegado mucha gente muy, muy mal. El área de nutrición, ustedes saben que soy nutricionista, fisioterapeuta, etc. Pues no, he estado un poco cansado, añadiendo eso que cientos de personas que están hablando para inscribirse en el blog y para que los ayude con cuestiones de software. Como ustedes saben, soy programador y alguna gente quiere que, algunas compañías me están pidiendo que los ayude con escribiendo software para ellos y pues son cosas que me detienen un poquito para las cosas que estamos haciendo. Esto ya casi realmente llegó a ser un tiempo completo para mí también y lo adoro. Estoy muy contento de haber tomado esta decisión, me ha ayudado muchísimo. Aquí estoy otra vez. Quiero decirles que una cosa que se me pasó decir hace ratito, que estaba en mi basement, en mi sótano haciendo ejercicio. Esa cara que vieron ustedes, esa forma, la siempre veo gente en todos lados, pero las veo muy plasmadas en las paredes. Espíritus hay en todos lados, no nada más es aquí, no es que mi casa esté empujada o que esté. Eso está en todos lados, los vengo viendo desde muy chiquito. Yo vivía en un pueblito, una provincia que se llama Cuernavaca, en México. Me iban a visitar, hablaban conmigo. Yo solía mucho ir después de niño a un lugar donde yo viví en México, que se llama Cuautepec, donde había un jardincito y una iglesia, y ahí tenía encuentros con mucha gente que ya estaba muerta. Y no fui un niño normal, fue un niño con muchos problemas, como les digo, pero eso me viene siendo desde chiquito, desde muy niño. Veo eso, a veces me vienen familiares a visitar en sueños. No he desarrollado, no es que no la haya desarrollado, ya la tengo desarrollada, pero no he explorado mi parte de medium porque no es algo que me interese, se los he dicho. No es algo que creo que es una cuestión sana para mí en este momento. Entonces no me importa, no me interesa. Creo que no estoy preparado para eso y no lo voy a hacer. Es algo que no es parte de mi, no va con las cosas que yo creo. Pero obviamente son cosas que están pasando y cosas que me pasan a todos los días. Hace poco estuve en un cajero automático en una ciudad aquí en New Jersey y pasó una chica que iba vestida muy, muy, una persona muy excéntrica, y al pasar
la vi y pasó y se desapareció después. Me di la vuelta manejando hacia al opuesto de donde estaba el cajero. Veo otra chica que pasó, ok, diferente, y se desapareció. Entonces es muy común, pasa mucho. Extraño de a veces que pasan es que cuando yo grabé, obviamente no puedo tener mi celular cada vez que pasa eso, tengo peso estoy haciendo peso en la bola medicinal, aquí en el cuarto de ejercicios, como aquí a llamar, es que esa boca se empezó a mover de lo que puse. Entonces es ahí donde dejé las pesas y enseguida tomé el video para obviamente pues mostrarles algo de lo que van a empezar a ver. Entonces van a ver cosas más dinámicas, más en movimiento. Prepárense para eso, es otra parte del canal que viene. Pero bueno, vamos a empezar a entrar en materia. Quiero empezar a hablar sobre la crisis que se viene en Europa. Ahorita tienen un problema tremendo, tremendo en Europa, porque va a haber una... Perdón, va a haber un apagón de electricidad tremendo. Ya ahorita en Italia, en Alemania, en España, en Bulgaria, en Bélgica, tienen un problema problema redondo con ese tema, porque los están prácticamente obligando a que paguen mucho más por todo lo que es la electricidad. Ustedes saben que el coil, el petróleo también tiene que ver con eso, y ahorita tienen prácticamente un problema con el corte de electricidad que por el gas y por todas las cosas que están pasando. Hay protestas ya en todo el mundo, hay protestas en Nápoles, hay protestas en Venecia. Por cierto, esa ciudad va a desaparecer, pero eso es otro tema que después vamos a hablar. Hay protestas por todos lados. ¿Qué pasa? Que este señor demente ruso, a la ahorita ver perdido prácticamente, ya den por perdida esa guerra, está regresando, es una proyección que está, ese tipo ya perdió la guerra, va a tratar de reagruparse un poco. Si no lo matan, yo lo veo ya muerto, va a tratar de llevarse entre las patas a todo lo que es Europa, y si lo matan, de todos modos va a pasar algo de ese tipo, porque Rusia no va a estar tratando de arreglar los acuerditos que tenían con Europa rápidamente, cuando tienen un quilombo marca 10 o marca 100 en Rusia. Van a tratar de organizar primero sus cosas ellos, y después de ahí van a tratar de ver cómo pueden empezar a meterse otra vez en el mundo, en la Unión Europea, o como le quieran llamar. Viene que va a haber muchas protestas, va a haber una ultrísima derecha en Alemania que va a surgir a través de esto. La gente en Alemania va a estar muy enojada, ya está muy enojada. Ustedes saben que los alemanes trabajan para vivir y viven para trabajar. ¿Qué pasa? Que ahorita van a tener una crisis financiera terrible, porque no van a poder pagar esos ese tipo de deudas, por su luz y por el consumo de electricidad, y se va a venir un verdadero desmadre en Europa. Les recomiendo otra vez que si ustedes no tienen nada que hacer ahí y tienen algún lugar donde puedan llegar en Latinoamérica, que va a estar en el invierno mejor que Europa, salgan de ahí. Van a haber muchas protestas, van a haber muchísimas, muchos apagones. El flujo del gas, del aceite, se va a empezar a disminuir más y más, porque el señor va a cortar por completo esto. Él dice, si me voy yo para donde me tenga que ir, se van todos conmigo. Estados Unidos no tiene todavía la infraestructura para poder empezar, yo lo dije, a transmitir gas líquido a Europa. Lo va a hacer más adelante, ya empezó. Va a ser algo un poco menos exasperante en Estados Unidos, pero a Estados Unidos le viene un quilombo también, marca 100. ¿Qué pasa de ahí? Inglaterra va a tener un problema terrible también con esos apagones, va a tener un problema terrible con el invierno. Ya la gente se está dando cuenta, ya la gente lo está viendo. Añadido a eso, a que tienen a un bufón de rey ahora, que no va a durar, porque el muchacho va a querer sacarlo, ya le está diciendo que se largue, William. Cuando entre William, va a tener un apetito de sangre tremendo, va a querer volver a reconquistar Asia. Algunos de los países que estaban alrededor de Asia, va a querer tratar de ser un rey medieval. Así fue como fue educado,
tiene una sed de guerra, de sangre. Inglaterra va a empezar a causar problemas. Yo veo muchos conflictos viniendo en el 2025 entre Inglaterra y Alemania, porque van a ser unos países que seguramente van a volver a resurgir de todas estas crisis. Y Alemania va a tener una ultraderecha y Inglaterra va a tener a un loquísimo rey que, aunque no lo crean, ellos toman muchas de las decisiones en los parlamentos de Inglaterra, no nada más es el primer ministro. No veo a este señor de rey realmente terminando el 2025. Yo creo que lo van a sacar antes, y el hijo ya le está diciendo que por favor ceda y se vaya. Yo creo que van a empezar a haber problemas en Inglaterra con todo esto. De allí les puedo decir también que otro país que viene bastante, bastante afectado por todo lo que está pasando es a donde yo estoy, Estados Unidos. Vamos entre América y Europa porque pues tienen mucha relación con los dos. Estados Unidos viene con una crisis de inflación terrible, que los europeos no son absentos. El problema con Estados Unidos ahorita es de que ya la inflación está al filo, ya no se puede comprar, la gente está gastando mucho, mucho dinero para productos esenciales, víveres y cosas que prácticamente no están acostumbrados a ver. Es un problema porque este país tiene gente que está acostumbrada a vivir, como decimos nosotros los hispanos, a vivir la vida loca, a tener más de un carro, a tener sus vacaciones, ese es un verdadero descontrol para ellos. Va a haber muchos suicidios, va a haber gente que va a empezar a perder pensiones porque se viene una crisis de recesión terrible, va a haber gente que va a empezar a perder sus ahorros en el banco, va a haber gente que va a empezar a ver, ya la están viendo, esa escasez de que hacían 50 mil al año, ahora son 25 mil porque todo se ha doblado. Sí, los precios de la gasolina han bajado, pero no están a donde tienen que estar. Y ahorita con esta inflación, con estos intereses que han subido, obviamente se viene un problema mayor. Es algo en donde se tienen que ajustar. El mundo está muy mal, de todo lo malo. Yo creo que este lugar es lo mejor. Van a tratar de aprovechar el momento. Yo veo que uno de los países con poco déficit, que tiene muchísimo auge, que viene con una propulsión tremenda, es Japón. Lo veo muy bien a Japón. Todavía depende mucho de lo que este país haga. Este país es un país de consumidores. Otra vez a China lo veo al borde del fracaso, con un déficit de hipotecario tremendo, factorías que por el clima han estado cerradas. Cada semana hay un virus nuevo, es un desastre lo que está haciendo China. Prueba de esto es que nunca hicieron lo que querían o que tenían que hacer con Taiwán. No vamos a hablar hoy de China, pero les estoy diciendo que Estados Unidos va en camino a tener una hundición tremenda. Lo veo en el 2022 y lo veo en el 2023. No van a poder hacer mucho porque todo el mundo está igual. Eso es algo que los va a detener un poco. Y aparte de que, como dije, los precios de la gasolina no están abajo donde tienen que estar. No veo mucho para parte de desempleo, que es a donde va a ser una parte fuerte para los demócratas para seguir al mando de lo que es la cuestión política en Estados Unidos, pero sí va a ser una inflación donde realmente cualquier presidente que entre o entrara va a tener ese problema porque todo en el mundo está jodido. Vamos a pasar ahora un poco más hacia la parte de Sudamérica y después nos vamos a centrar en Centroamérica. ¿Qué va en Sudamérica? En Sudamérica estoy viendo que hay una nueva tragedia por ocurrir o que va a ocurrir. Se trata del señor Fernández. El señor Fernández va a ser también asesinado. Es una persona que ahorita en este momento ha estado con muchísimo, muchísimo auge, ha estado llamando a mucha gente del servicio secreto iraní, a mucha gente del Medio Oriente. Acaba de liberar el avión o a la gente que estaba detenida, investigada por el avión de venezolanos iraníes que tenía armamento, que quedó ahí en Argentina. Tiene enfurecidos a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no lo quieren, también ya lo quieren ver muerto. Ojo, vuelvo a repetir, el primer atentado de esta señora fue una advertencia con un par de loquitos que agarraron por ahí. La CIA es experta en eso, lo han hecho con todo el mundo, lo hicieron con el padre Romero allá en El Salvador, lo hicieron con John Lennon, lo hacen con todo el mundo, agarran locos y los ponen ahí.
pues le dieron una pistola que no tenía balas, una advertencia, no fue equivocación, yo lo veo, piensen lo que quieren pensar ustedes. La segunda vez no va a ser igual. Y el problema es que este señor se le rebeló, no ayudó, tenía toda la capacidad de decirle a esta señora, ¿sabes qué? Vete de este mundo, deja las cosas tranquilas, o en el mejor de los casos, de hacer que se exiliara y renunciara. No lo hizo, tiene ahorita un problema tremendo. La cosa que yo veo es que están todos los días en contacto con Irán. Hay mucha gente de Irán tratando de protegerlos, y ese señor se metió en un problema tremendo. Yo creo que va a ser los asesinatos más hablados, más con más auge o con más con más noticia, con más terror, si le quieren llamar así, de la época moderna. Yo creo que desde Julio César no se había visto una cosa así en todo el mundo, porque van a ser dos personas que van a terminar muertas. Yo veo a este señor muerto, yo veo a esta señora muerta, no veía a este señor así. Me está saliendo bastante, bastante su imagen de él, también liquidado. Van a obviamente echarle la culpa a cualquier loco, no sé cómo van a organizar eso. Yo dije que a ella le iban a disparar o se iban a terminar envenenada. Ahora veo a este señor también, yo no sé si van a agarrar a los dos o van a agarrar a uno. Ellos ya saben, han sido amenazados, él sabe y no cede. Ese es un problema terrible, porque después de eso Argentina va a entrar en un caos tremendo. No crean que es el principio de un verdadero quilombo que se viene con ustedes, hermanos argentinos, porque después de eso van a empezar a pasar muchas cosas. Muchos de sus ciudadanos se van a empezar a levantar a favor y en contra. Va a haber una cuestión de transición, pero va a ser mucho el alborote que se va a manejar ahí. En el mejor de los casos, es lo que dije, pues hay elecciones en el 2023 y se va. El problema es que esa señora ahorita está hablando ya de que también quiere volver a ser presidenta. No quiere dejar a los argentinos en paz. Entonces es un problema tremendo que se lo van a tener que quitar de encima, y se lo van a quitar de encima como lo acabo de decir. Vamos ahora a Brasil. Brasil, ya Bolsonaro dijo públicamente que se está preparando para una revolución. Lula gana, eso es algo que es inequívoco. Al ganar Lula, este señor va a hacer un golpe de estado, está armando a mucha población de Brasil, está armando un grupo de paramilitares ahorita en Brasil. Todo se ve muy tranquilo, se ve muy calmado, pero Brasil ahorita está en un problema tremendo. Si ustedes no tienen nada que hacer allí y están en Latinoamérica, lárguense de Brasil, no vayan a Brasil, porque Brasil se va a poner muy peligroso dentro de un par de meses. ¿Qué pasa? Este señor Lula va a ganar las elecciones. Este señor Bolsonaro no se va a querer ir, y si se va a preparar un golpe de estado con gente que está muy capacitada militarmente, que tiene mucho el control de las Fuerzas Armadas en Brasil. Le van a dar un golpe de estado, lo van a matar y van a tomar control de Brasil. Argentina y Brasil ahorita son una olla de tiempo express tremenda, más que Chile todavía, porque este señor Boric se va. El señor Boric ya está planeando inclusive su salida. No me voy a meter mucho con Chile, pero les quiero dejar saber eso. Pero Argentina y Brasil ahorita es una explosión como en un partido de fútbol prácticamente. Espero que las cosas se nivelen. Yo sé que después de que se mueran o asesinen a estos dos personajes argentinos, viene una calma tremenda para Argentina en ese aspecto. No inmediatamente, pero después, con personas más equilibradas, más equitativas. Lo veo, ya lo dije, no necesito decirlo otra vez. En Brasil veo que se va a armar un verdadero, verdadero desmadre con la gente. Y eso me preocupa muchísimo. Yo creo que la gente ve lo que está pasando con la izquierda en Venezuela, con la izquierda en todos lados, y en Nicaragua, que es el próximo país del que voy a hablar. Y pues mucha gente no quiere nada de eso. Mucha gente prefiere otras cosas, y yo veo que no sé, puede ser una cosa muy mala, puede ser una cosa muy buena para Brasil, que Bolsonaro siga ahí, o la gente que lo protege, ese aparato que él tiene. Pero Brasil viene un caos tremendo, ya lo dijo él públicamente, lo vi, no necesitaba saberlo de nadie, pero oí la noticia donde él dijo que no se está preparando para una oposición, se está preparando para una revolución, que él sabe que va a perder. Voy a pasar a Nicaragua. Nicaragua es un país donde vienen muchos cambios.
Ese señor Ortega se muere de una enfermedad el próximo año. Ya lo dije, ya lo había dicho, amigos, hermanos nicaragüenses. Cuando me pregunten, por favor, si alguien los ve, ya, vean que hacen esas preguntas, diríjanlos a este video. Se muere de una enfermedad, ya la tiene, no lo ha dicho, ese señor se va. El problema que yo veo mucho en Nicaragua es de que tiene muchísimos malandros atrás de él que prácticamente quieren el poder. Le pasó a Chávez, dejó a Maduro. Eso puede pasar mucho en Nicaragua. Al pasar eso, obviamente, los nicaragüenses van a entrar de mal a peor. Nicaragua está mucho en contacto. Hay un aparato terrorista del Medio Oriente, en Argentina. Lula, si entra, va a entrar al Medio Oriente, va a entrar eso también. Estados Unidos no va a permitir eso. Con todo y el odio que le tienen a Bolsonaro, van a apoyar ese golpe militar. Va a haber un aparato político de la izquierda, creo, en Nicaragua, donde va a seguir este señor. Creo que va a ser una cosa terrible, porque no va a llamar a elecciones, ya sabe él a quién tiene que dejar, por ahí va a aparecer, y es una locura lo que pasa en Latinoamérica con esos dictadorzuchos, como esta señora Cristina, como el otro loco de El Salvador también. Está haciendo unas locuras que todo el mundo le está aplaudiendo, pero espérense lo que va a pasar cuando empiece a quemar a los presos en las cárceles. Eso ya viene. Es una cosa que, y con esa crisis económica, va a empezar a hacer locuras con los bancos en El Salvador. No voy a hablar de ese tipo ahorita, pero sí les quiero decir una cosa, que se vienen cambios muy fuertes. Se vienen cambios muy fuertes. Si no tienen nada que hacer en Europa, no se vayan a Europa en este año, en el que sigue. Si no tienen que salir de sus países, quédense tranquilos en sus países, no estén saliendo. Van a empezar a haber noticias muy, muy lamentables sobre Brasil. El asesinato más hablado y que más va a conmover a la gente de todos los tiempos en la historia de la humanidad, creo que va a ser de estas personas argentinas. Lo veo mucho, a menos de que quieran ceder y quieran, quieran calmarse. Yo veo que Argentina es una olla de tiempo y va a llevar todo esto a que esos asesinatos se justifiquen. Pero nunca en la historia, por lo menos en Latinoamérica, se había visto una cosa tan grave como esa, que a un presidente y a una vicepresidente, y a un vicepresidente los asesinaran. Los veo, los tengo muy, muy, muy compenetrados en las cosas que he estado visualizando. Y pues no me gusta la muerte, espero me equivoque, de verdad que espero que me equivoque, y que no salga nada de esto, que haya elecciones y que se vayan y pare todo esto. Pero ahora, lo que no había visto antes, este señor Fernández, lo estoy viendo también liquidado. Esas son las predicciones que tengo ahorita. Cuídense mucho, voy a estar en contacto. Vamos a sacar un par de videos en inglés dentro de poco. Si quieren verlos, pongan las traducciones. Es muy fácil, donde dice settings en su pantalla, simplemente pongan las traducciones. Vamos a darles la oportunidad, como dije, a nuestros hermanos de Europa, que puedan entender, que puedan saber un poco de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Creo que he sido totalmente, en cierta forma, injusto, porque pues no he hecho muchas cosas para que ellos sepan. No sé cómo entiendan la parte de metafísica. Vamos a darle el chance de hacer 2 videos, 3 al mes. Vienen esos videos, viene la lectura de horóscopos la próxima semana. Esténse pendientes, porque vienen muchas cosas muy importantes para muchos de sus de sus signos, para muchos de sus de los meses en los que ustedes han nacido. En este mes es un mes de muchos cambios, pero es un mes donde todo va a estar muy concreto, todo se va a concretar en este mes. No es como el mes pasado que había que actuar y que había que hacer y que había que mover y que había que maniobrar. Este mes es un mes de muchos cambios, que van a ser muy palpables, de los que se van a dar cuenta. Entonces vienen cambios a la vida de ustedes también. Observen los signos, espero que podamos estar todos en conexión cuando los dé. Cuídense mucho, disculpen por la bebida de melón que estaba tomando, no sé interrumpir lo que estaba diciendo, estaba deliciosa, quería tomármela aquí con ustedes. Y estamos en contacto, los quiero mucho, cuídense mucho, esténse en sus casas, mediten, hagan oración, hagan meditación, hagan ayuno, tomen agua destilada, traten de hacer cosas que les pueda permitir a ustedes tener una comprensión mejor de lo que viene. Hay cientos de personas que están anexadas para lecturas de consultas espirituales. Gracias por su paciencia, gracias de corazón, se los doy. La verdad que soy muy humilde en que me escojan para esto. No me lo esperaba. Ustedes saben que yo no soy
yo no soy psíquico tiempo completo, eso pasó aquí hace 2 meses, yo no tenía para nada previsto esto, es algo que no estaba en mis metas. A más de 100 personas anexadas para esperando una consulta, ya pagado y todo. Quiero darles las gracias. Todos los detalles están en los otros videos. No voy a hablar ahorita más de eso. Quiero que entiendan que cientos de personas también lastimadas están esperando una consulta de rehabilitación con José. Cientos de personas que también tienen problemas de sobrepeso que están esperando una consulta con José. Y cientos de personas que están esperando también entrar al blog para hacer publicidad o que les haga programas de software en sus compañías. Entonces es una cosa muy, muy, es un volumen que está, otra persona puede ser fuera de control, pero a mí no se me hace nada fuera de control porque todo el tiempo estoy en control, meditando, sacando cosas malas si llegan, y yo sé que todo va a salir bien. Espérense, yo voy a llegar a ustedes. Gracias por los pagos, gracias por esperar. Ustedes pueden ver que cada persona con la que yo he hablado no se han arrepentido. Es gente que todavía me busca, es gente que me escribe, ¿qué piensas de esto? ¿Te puedo preguntar algo? Claro que me pueden preguntar. Ya una vez que tengo una relación con ustedes, es mucho más fácil. Otra vez, si ustedes quieren una petición para que yo ore por ustedes, me la pueden escribir por mi email. Ya lo saben cuál es, support@josefitson.com. No me estén preguntando cosas en Instagram, que qué pienso de esto, que qué pienso del otro, porque no voy a contestar. No me estén preguntando cosas de ningún tipo, si no es una petición para que yo ore. Si ustedes quieren una consulta espiritual, tienen que ir a mi WhatsApp y ya saben prácticamente cuáles son los precios para Latinoamérica, ya saben cuáles son los precios para Europa, ya saben cuáles son los precios para Estados Unidos y Puerto Rico. No, de ahí no hay más, no me estén por favor preguntando, porque realmente cada vez que yo veo una pregunta de alguien que me está haciendo ¿qué piensas de esto hoy? ¿Qué piensas de que me pueda ganar la lotería? ¿Y qué piensas de que va a llegar el hombre rico que estoy esperando? ¿Y qué piensas, qué ves en mí? No veo nada, no pienso nada, no puedo saber nada, porque no trabaja la metafísica de esa forma. Yo no puedo hacer absolutamente nada para yo decirles a ustedes, veo esto, pienso el otro. Eso sí no trabaja, no pierdan su valioso tiempo. Aquí estamos dando mucha información. Tienen un problema, quieren a la persona adecuada con la que ustedes quieren estar, por favor, escríbanme, mándenme un email y yo les aseguro que yo voy a orar por ustedes y yo voy a hacer, bueno, no voy a hacer, pero voy a tratar de darles muchísima, muchísima buena vibra, muchísima energía, una muy buena frecuencia para que ustedes encuentren el amor de su vida. Si no tienen trabajo, si hay alguna deuda que quieran saldar con alguien, porque no les han pagado, no me escriban un libro diciéndome cuál fue el problema y todo eso. Simplemente, José, ora para que esto se salde. Eso es todo. No pierdan mucho su tiempo conmigo en esa forma de decirme 5 o 10 peticiones, porque la verdad ya son demasiadas. Son 100 personas anexadas para consultas espirituales. Son miles de emails los que me llegan. No puedo, vayan al grano, al clavo. Y bueno, yo estoy seguro que lo vamos a considerar y voy a orar mucho por ustedes. Otra vez, tengo una gran, gran, gran humildad. Me siento muy, muy, muy bendecido porque ustedes me han escogido, la verdad, para que yo pueda hasta llegar a ustedes y pueda cambiar algo un poquito, aunque sea de su destino, vamos, de su vida, advirtiéndoles, previniéndoles, aconsejándoles, viendo cosas de ustedes. Y bueno, una cosa que les quiero decir también, es que no lo quería hacer, pero a todas las personas que me están anexando y me están pidiendo, quiero que entiendan que si hay una cosa donde yo veo muerte en alguna de sus familias, en alguna de las personas que ustedes están, ustedes saben que yo no hago eso siendo tarotista. Yo voy de frente y les digo las cosas que les pasaron, lo que les pasa y lo que les va a pasar. Así, no necesito yo cartitas, no necesito yo nada de ese tipo de cosas. Yo viéndolos a ustedes puedo interpretar muchas cosas. Prepárense porque es algo que voy a empezar a hablar, voy a empezar a decirles. Si veo una cosa de ese tipo, quiero que sean totalmente transparentes conmigo, que me dejen entrar a su vida, que me dejen entrar a su mundo, a su sistema universal, a cada célula de ustedes, para que yo pueda tener una consulta efectiva y ustedes puedan saber exactamente. Entonces sean muy transparentes conmigo cuando me llamen,
no se calle nada. Si ustedes quieren poner un límite, me lo pueden decir, José, yo estoy hablándote a ti para esto. Si ustedes me dicen, José, ¿qué ves en mí? Quiero que me digas todo, por favor, lo voy a hacer. Si ustedes desde el principio me dicen, José, lo único que quiero es trabajo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Entiendo esto, pero quiero que sepan que que los invito a que sean transparentes para que podamos tener una relación productiva de emisor y receptor. Las sesiones son así, en video, donde yo los pueda ver. Los necesito ver paraditos, los necesito ver sentaditos, necesito ver su postura, necesito ver muchas cosas que me dicen a mí como vidente, todo. Igual cuando hagan sus citas, necesito fotos de ustedes de frente, necesito fotos de ustedes parados, necesito fotos para empezar a visualizar mi consulta. Eso es muy importante para mí, porque yo no voy, la cuestión de afirmación de las cartas, las puedo usar, las he estado usando una o dos veces, pero no necesito eso. Estoy muy, muy sensible, y eso es muy importante para que ustedes puedan tener una consulta productiva. Los quiero. José.